Estamos en Montevideo, en el barrio Colón, para investigar una de las quintas con más relatos de eventos paranormales de toda la ciudad. Bienvenidos al Castillo Idiarte de Borda. En la ciudad de Montevideo, ubicado en pleno barrio Colón, encontramos un lujoso castillo construido en el año 1896 por el entonces presidente de la República, Idiarte Borda. Este antiguo inmueble parece estar marcado por la tragedia desde el comienzo. El presidente Borda nunca vio culminado su castillo, ya que fue asesinado por el teniente Avelino Arredondo, único magnicida que registra nuestra historia. La viuda del presidente, quien quedó encargada del castillo, fue quien comenzó a relatar eventos paranormales dentro de sus paredes, afirmando que veía de forma asidua la figura de su difunto esposo. Cuentan los vecinos de la zona que es frecuente ver luces en las ventanas de una de las torres, aun cuando el castillo está vacío, así como ver pasear la extraña silueta de un hombre de traje y bastón por el parque de la mansión. Una chiquilina con un chico que viene a la comisión, que son adolescentes, vio una persona, vio la sombra de espalda de un hombre con un saco negro entre las cañas. Y vio y sentimos el grito, y ella jura y perjura de que sí había una persona atrás del niño. Yo, como te lo dije atrás de cámara y a tus compañeros, y acá hay alguien. Acá se siente presencia. Llegamos a la conclusión de que estamos conviviendo con espíritus, ¿no? Y bueno, está. Puertas que se abren, ves los pestillos que se mueven, ¿no? Que vas a abrir la puerta y se mueve el pestillo y se abre. Eso es muy común que pase también. Tenemos la percepción de que acá en el castillo hay una mujer y un hombre. Es como que hay una mujer arriba, como que está oprimida y como que está su opresor también acá. Esa es la impresión, la sensación que tenemos todos, ¿no? Yo por mi sexto sentido, mi poco sexto sentido, vamos a decir, para mí es una mujer. En la torreta de arriba, en la principal, se siente como que perteneciente a una mujer. Muchas oportunidades he sentido como olor a mujer, olor, un perfume, y para mí es una mujer. El hijo de un funcionario del castillo sacó esta fotografía, en donde aparentemente aparece una silueta femenina apoyada en el balcón. Cuando hacemos un pequeño cambio en la tonalidad de los colores, parece distinguirse más nítidamente esta figura. Sé que en un momento vino un historiador acá y nos dijo de que había una historia de una mujer que había sido encerrada en el último piso hasta que murió. Como pasó con el caso de Clarita en el Blanes. Antes era como muy común eso. Y es como que en el primer piso sentís como un poco de presión, ¿no? Pero arriba está medio complicado de acceder. Vas subiendo la escalera hasta la de mármol, vas. La de madera ya como que es pesado el ambiente. Ya en el segundo piso no querés subir. A plena luz del día, nos reunimos con Andrea Fiorito, tarotista, sanadora y médium. Bien, mira, Nacho, primero muchas gracias por invitarme. Te cuento a qué me dedico. Yo soy tarotista y también estoy vinculada a hacer sanación. Lo extrasensorial a que ustedes se refieren habla de tener contacto con aquello que no vemos. Espíritus para algunos, fantasmas para otros, en fin. Y bueno, esta actividad la tengo desde muy chica, nació conmigo y bueno, pasado el tiempo uno va experimentando en lugares. Uno percibe que hay algo en el ambiente, la mayoría de la gente te puede decir que siente como frío o que se le pone la piel de gallina y a veces tiene la posibilidad de tener un encuentro cercano con ese espíritu, esa cosa que quedó ahí
dando vueltas, ¿ok? Entonces uno tiene ese contacto, trata de localizarlos, de ver para qué están, por qué están ahí y qué fue lo que pasó, qué es lo que ustedes, a lo que Rastro se dedican, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacer una recorrida ahora, como ya dijimos, con nuestros equipos, con las cámaras. Bien. Y con tu sensibilidad. Perfecto. Vamos a explicarle un poco a la gente, quiero que tú le expliques de qué se va a tratar esta recorrida y qué finalidad tiene. En base a lo que veamos, yo te voy diciendo qué es lo que pasa, qué es lo que yo veo, qué es lo que hay. Y bueno, para que les quede registrado a ustedes de que sí, que existen cosas que uno no puede ver, pero sí las percibe. ¿Te invito a que vayamos? ¿Vamos? ¿Vamos? Dale, dale. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, a plena luz del día, una recorrida por el Castillo de Arte de Borda con Andrea, que como ustedes ya saben, tiene esta sensibilidad especial, este don de la mediumnidad, y nos va a poder indicar dónde son los lugares energéticamente más activos dentro del castillo. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, espectacular. ¿Bien? Vamos. ¿Estás pronta para esto? Sí, cuando quieras. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, dale, vamos. Adelante. Bueno, Andrea, vamos a estar a lo que vos sientas. Bien. Le quiero decir a la gente que yo estoy con la grabadora digital a efectos de poder documentar algún tipo de psicofonía o voz extraña durante esta recorrida, en la cual Andrea va a estar movilizando la energía en cierto modo. Vamos a buscar el de la escalera. Shh, shh, shh. No, 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 no. Quieto, quieto. ¿Viste? Acabo de grabar pasos en la escalera. Bien. Acabamos de sentir un ruido. Recuerden que yo escucho muchísimo más porque estoy con el micrófono especial que me permite tener un aumento en la audición tremendo. Bueno, acá deberías captar alguna... Así. Es como un aposento, es como que se queda acá. Es como alguien que nos espera en la escalera. No le tengan miedo porque es el dueño de casa. Presencia masculina. Acá vas a tener que poner énfasis también cuando filmen. ¿Acá? Sí. Es enseguida donde termina la escalera. Exactamente. Hay un ruido a puerta. Donde termina la escalera. Exactamente. Donde termina la escalera. Exactamente. Se pueden sentir también los pasos de los camarógrafos. Está Victoria, está Martín, con nosotros, que están filmando esta recorrida con Andrea. Bueno, para que... Y acá vamos a seguir, a ver qué encontramos. Esta es la escalera donde mucha gente denuncia que se escuchan pasos y que se ha visto incluso presencias en este castillo. Shh. Shh. Hay pasos claritos. Esos pasos son nuestros. Bueno. Acá sí vas a sentir más sofoque, más...
se te aprieta todo, no vas a sentir buen aire. Acá hay más gente, ¿está? Cuando decís más gente, ¿a qué te referís? Más de un espíritu. ¿Está? ¿Qué es eso? A ver, vení. Está todo cerrado. ¿Ustedes sintieron el ruido al portazo? Sí. Por favor, quiero que tomen que están las ventanas cerradas. Yo acabo de escuchar el mismo golpe. Exactamente. Son varios. Acá sí hay más gente. Se percibe gente que se mueve. Grabamos un portazo. Fíjate que esta ventana está cerrada. No, está cerrado. Lo que está abierto es... Es eso, pero no hay viento que lo mueva porque está la ventana cerrada. Son todas las puertas cerradas. Igual que acá, si quieren pasar, es lo mismo. Vidrio, todo cerrado. Cuando decís más gente, ¿a qué te referís? Más de un espíritu. ¿Está? ¿Qué es eso? Todo. ¿Está? ¿Está? Acá también. ¿Acá? Noche, énfasis acá. Mirá. Impresionante. Nunca se había puesto tan... O sea, tan activo. Miren esto, ¿eh? Esto está documentando que lo que siente Andrea tiene manifestaciones desde el punto de vista electromagnético. Es impresionante la locura con lo que se está manifestando el REMPO en este momento. Exacto. Miren. Nunca había reaccionado tan fuerte. El REMPO nunca había reaccionado tan fuerte. Andrea, ¿qué es lo que vos estás sintiendo en este momento? Como te decía hoy, que había gente, hay más de una persona, estamos acompañados, lo que quiere decir que hay lo que se le llama espíritus a los... Hay energías. Ahí va. Ahí tenés más portazos. Hay un portazo de aquel lado. Hay energías. Hay energías. Hay energías. Y sí, tenemos una presencia. Bueno, son los que son los dueños de la casa. Bien, yo acabo de pagar el REMPOD. Sí. Me estabas explicando entonces de que vos sentís que hay otras presencias, otras energías en este lugar. Otras energías. Estamos acompañados. Entre tú y yo tenemos a alguien, por ejemplo. Y para este lado de las chicas, al lado de Sinara, de Mono, del resto también tienen gente. Está el equipo de rastros, parte del equipo también acompañándonos por el tema del audio y las cámaras, acompañando esta recorrida con Andrea. Andrea, tal cual vos, donde vos lo sentiste, coloqué el REMPOD, que como ya explicamos, detecta variaciones electromagnéticas y se encendió. Realmente se encendió como nunca lo habíamos visto. Uh-huh. y con una fuerza y una locura tremenda. Sí, no, me consta porque además uno lo siente. Tú estás invadiendo un lugar donde no es tuyo, es como alguien que viene a tu casa y viene a ocupar tu casa, es exactamente lo mismo. Entonces, uno viene con tranquilidad para que ellos se manifiesten nada más y tú puedas tener, que puedas comprobarlo, la prueba, ¿no es verdad? Uh-huh. Ante manifestaciones tan fuertes, decidimos hacer una breve sesión de SB7. ¿Sabes el nombre de ella? ¿Quién es ella? Es amiga. Es amiga, dijo. Es amiga. Sí. Andrea, sí, dime. Esta escalera, le quiero contar a la gente, es la continuación de la escalera de madera, esta parte de la escalera, y es también donde se han sentido pasos que las personas diferencian del crujir de la madera con pasos firmes, ¿no? Pasos como de una persona cuando no hay nadie en el lugar. Hay olor a humedad, no sé si lo podés captar. Sí. Olor a viejo, antiguo, a vestimenta pesada. Sí. Lo que significa que tenemos compañía también. Decís que no estamos solos en esta escalera. No, no estamos. Vamos para allá. ¿Querés entrar acá? Sí. Ese sector me llama mucho la atención.
Esto es un altillo, estamos en el último piso. Estamos en el último piso del castillo de Arte de Borda, ¿sí? Entrando un altillo. Y vamos a ver qué es lo que Andrea siente en este lugar. ¿Qué sentís acá, Andrea? Acá se siente opresión, como algo que está quieto, ¿sí? Como observación, como algo que observa. De noche también, acá va a estar muy interesante, un tanto peligroso, ojo con... Y con los ruidos por las maderas que también pueden confundir, pero... Andrea, hemos terminado esta recorrida por el castillo y de Arte de Borda. ¿Qué conclusión, qué sensación te queda? Bueno, la sensación que queda es seguir investigando más. Hay más material, mucha cosa para hacer. Lo ideal es poder hacerlo de noche. Y bueno, van a encontrar cosas muy interesantes. Espero que se pueda manifestar todo aquello que vimos hoy y mucho más. Porque así le queda a la gente evidencia de que lo que uno siente, lo que uno percibe, lo que uno pasa, es cierto, ¿no? Entiendo que para los escépticos esto es como un invento, como un cuento, como algo que presiente uno y nada más, pero no es así. ¿Y qué decís que nos podemos encontrar hoy de noche en este castillo? Y se puede encontrar con el propio Borda, que es la presencia masculina, la que yo te decía, que era como de jefe de familia, ¿no? Andrea, nosotros te agradecemos, todo el equipo te agradece. Muchísimas gracias. Y podemos esperar, esperamos contar con tu presencia nuevamente. ¿Cómo no? En cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ti. En este lugar se relatan eventos inexplicables de todo tipo. Ruidos, pasos, voces, apariciones. Como la del mismísimo y de Arte Borda. Esta noche vamos a investigar su castillo para tratar de acreditar y documentar los rastros de su actividad paranormal. Bueno, estamos por comenzar el encierro aquí en el castillo de Arte Borda y lo que le vamos a mostrar ahora es dónde tenemos ubicada la base, que es en una de las habitaciones de este gran castillo. Te voy a pedir, Tincho, que me estás filmando, que me acompañes. Como pueden ver, tenemos desplegados los equipos en esta habitación y tenemos gente de la producción que está en este lugar y también algunos integrantes de la comisión de amigos del castillo de Arte Borda que van a pasar la noche con nosotros, ubicados aquí en la base. Antes de comenzar la investigación, Martín y yo fuimos a chequear un detector de movimiento que estaba permanentemente encendido. Al mismo tiempo, Andrés y Sinara fueron a otra habitación, donde uno de los REMPODs comenzó a activarse sin explicación aparente. Fue aquí donde nos reunimos con ellos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos todos quietos, ya que Sinara escuchó pasos. ¿Sí? Tenemos una cámara fija que nos está tomando de forma genérica. No sé si te agarra a vos, Martín. Sí. Pero te voy a pedir que te quedes, a mí seguro que me agarra, que te quedes con el REMPOD, yo te voy a tomar a vos. Así nos quedamos todos quietos y la gente puede ver que nadie de nosotros se va a mover. Y lo que te vamos a pedir... La grabadora digital captura esta gruesa y tenebrosa voz masculina que evidentemente no pertenece ni a Andrés, ni a Martín, ni a mí. Soy yo. Acabamos de cerrar este castillo y vamos a comenzar la investigación en la planta baja. Está Martín tomándome en esta cámara y está Sinara en la otra cámara.
y quedaron en la base parte de la producción y también algunos integrantes de la Comisión de Amigos de El Castillo y de Arte Borda. Comenzamos a investigar la planta baja de este castillo, pero no había manifestaciones de ningún tipo. Hasta que nos percatamos de que Sinara no se estaba sintiendo bien. ¿Qué te pasó? Me cuesta respirar. ¿Sí? ¿Qué sentí como...? Espera un momentito que voy a agarrar mi cámara. Para poder tomar a Sinara. No pasa el aire. Sinara, estamos en una habitación en la que realmente no hay humedad. Y no sé vos, Martín, pero yo no tengo dificultad para respirar. No, hemos estado en lugares complicados para respirar, pero creo que este no es un lugar que tenga esa humedad como para dificultarte la respiración. Lo que te queremos decir es que es extraño lo que te está pasando. Sí, en realidad es como que no me pasa el aire. Tengo que hacer un esfuerzo para poder respirar hondo. Tengo una presión en medio del pecho. Las manifestaciones en esta planta baja coincidían con lo que nos habían relatado durante el día. Sí, yo. Es como que hay una mujer arriba, como que está oprimida y como que está su opresor también acá. Esa es la impresión, la sensación que tenemos todos, ¿no? Y se puede encontrar con el propio Borda, que es la presencia masculina, la que yo te decía, que era como de jefe de familia, ¿no? Pero esto no era todo, sino que desde la base nos avisaron de que nuestras compañeras también estaban siendo afectadas por este castillo. Nos están diciendo que bajó mucha temperatura en la base. Antes de seguir recorriendo, vamos a ir hasta la base, que está en una habitación por aquí. Ahí no. ¿Qué pasó? Es impresionante el frío que nos va a ver acá. Tiene un frío, estaban tiritando y temblando las dos así. Ponele, dales a ellas el... Primero empezamos a sentir voces en el handy, desde hoy temprano, de hombre. Después ustedes estaban recorriendo y yo sentí la voz de un hombre muy grave y la mirada de ella y ella también había sentido y nadie más lo sentía. Y después chiflaban y caminaban por acá atrás y nos empezamos a bailar los dos. Lo que estamos dándonos cuenta aquí abajo, que yo ahora lo marcaba en la otra habitación, es de que cuando se toca el tema femenino o de mujeres, hay actividades. Es como que es con las mujeres. Sigue bajando. Fíjate que estábamos en la habitación de al lado y ni Martín ni yo sentíamos ni frío, ni... Y Sinara tenía una presión en el pecho que no le permitía respirar y se sentía muy incómoda. Y Martín y yo no. Nada. Ellas se están sintiendo afectadas desde hoy. Sí. Y sobre todo Victoria y Silvina son las que peor se sienten. Preocupados por lo que sucedía y tratando de comprenderlo, no nos percatamos de que Fabiana, integrante de la comisión del castillo, se estaba sintiendo muy extraña. ¿Estás bien? Pesado. ¿Eh? ¿Cómo pesado? Está frío también, ¿eh? Fabiana es una de las integrantes de la comisión que mostramos que estaba en la base. Empezó a caminar sola, en la oscuridad absoluta, hacia la salida. Fabiana, ¿qué es lo que te pasa? No, siento pesado, el ambiente, pesado. Pero vos trabajás acá habitualmente. ¿Te ves esa puerta? Sí, pero cuando las cosas no andan bien, siento como pesado, como de los hombros, ¿y por los hombros bien me pesan? ¿Y por qué sentís que las cosas no andan bien? No sé, no me siento como cómoda, no me siento cómoda. Bien. Quiero salir un poquito a respirar. ¿Te cuesta respirar? Sí, pero estoy bien. ¿Estás qué? Estoy bien, Ulises. Cualquier cosa les aviso.
Sí. Lourdes, ¿vos la acompañás? Yo la acompaño. ¿Tú cierras acá la puerta, por favor? Sí. Gracias. Dale. Bueno, acaba de cerrar la puerta. Ellas son integrantes de la Comisión de Vecinos de Castillo Diarte Borda. Y lo que vemos es que las mujeres, todas las mujeres que estaban en el encierro, que están en el encierro, se están viendo afectadas de una manera u otra, totalmente diferente a lo que Martín, Andrés o yo estamos sintiendo, que somos los únicos hombres que estamos en este encierro. No sé, Martín, digo, es la distinción, Martín, que puedo hacer en este momento. Lo que sí puedo sentir, y coincido contigo, que también hace rato, creo que tal vez una hora, que no podemos comenzar de la manera habitual que hacemos en todos los encierros. Totalmente de acuerdo. O sea, no podemos subir. Bueno, escuchen una cosa. Lo que queremos hacer es no dar más corte a esto y vamos a seguir con el encierro arriba. Bien. Como les decíamos, desde que intentamos comenzar a investigar este castillo, no hemos podido hacer el encierro como lo queríamos hacer. Yo me quedé sin batería en mi cámara, estamos cargando todas las otras baterías porque nos agotaron todas las baterías. Por eso tengo una pequeña linterna, porque estamos en una oscuridad prácticamente absoluta. ¿Escucharon? Vamos de una vez por todas a subir a las partes superiores de este castillo. Acá cambia la temperatura totalmente. Bien, estamos ahora donde está el sensor de movimiento, en la escalera que estuvimos hoy revisando. Ahí nos detectó a nosotros, se encendió. Ahora, si podés tomar, Martín, hacia Sinara, lo que es la escalera hacia arriba, no sé si llega a la cámara. Bueno, y ahora sí estamos llegando al piso en donde hoy tuvimos la mayor actividad en la tarde y en donde aparentemente se encuentra la actividad más oscura y negativa de del castillo. Casi ya es otra cosa, ¿eh? Sí. Recuerden que nos estamos acercando a donde se cuenta que dejaron morir una mujer adentro de una de estas habitaciones que nos estamos acercando. De una de estas ventanas es que un niño sacó una foto y tomó una imagen de una mujer mirando hacia abajo. Y es en estas ventanas donde los vecinos han denunciado ver las luces prendidas cuando no hay nadie. Martín, quiero que le muestres a la gente lo que estamos viendo hacia este lado. Yo no veo prácticamente nada. ¡Ah! No veo nada. Bien. Thank you.
¿Vos me tocaste atrás? ¿Te tocaron? Sí, me tocaron atrás. Vale. Tomalo. Tomalo. Dame la cámara. Tomá el detector de campos. No sé si me tiraron o me tocaron. Sí, sí. Yo estaba lejos porque estoy tratando de captar el. No, pero fue. Ustedes. Un toque. ¿Te tocaron? Miren al Rempod, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? Sí. Toma, te devuelvo tu cámara. Miren al Rempod, está registrando actividad. Te voy a pedir, Sinara, si me das el SB7. Sí, claro. Martín tiene el Melmeter para ver si hay algún tipo de variación electromagnética. Y vamos a aprovechar estos momentos de actividad para ver si tenemos respuesta. La cámara de Sinara no capta nada extraño en el momento que Martín siente un toque en la espalda. Sin embargo, la respuesta casi inmediata del SB7 a mi pregunta da sustento a lo que Martín sintió. ¿Vas a tocar a alguien más en esta habitación? ¿Eh? Recuerden esta voz infantil y esta respuesta, pues tan solo unos minutos después cumpliría su palabra. Vamos a pasar a la habitación de al lado, ya que fue hoy aquí que hoy estuvimos con Andrea. La sensación de que no está, de que esto, que hay alguien acá. ¿Estás acá conmigo? Yo te puedo sentir. Esta psicofonía es muy baja, pero si escuchan con mucha atención, podrán sentir a una mujer que dice yo también. Nos vamos a quedar quietos. No te podemos ver. Vamos a colocar el Rempod en el mismo lugar donde lo colocamos hoy con Andrea. Mientras intentábamos recrear la experiencia que habíamos tenido con el Rempod durante el día, nos dimos cuenta de que Martín se estaba viendo afectado por esta habitación. Martín, ¿estás bien? ¿Estás bien? La grabadora digital captura esta increíble voz de mujer, que no proviene de ningún dispositivo, sino del ambiente. Podemos comprender que termina diciendo Martín, pero no entendemos qué dice al comienzo. Si llegan a comprender lo que dice, compartan su opinión por las redes sociales. Estaba ahí al lado mío. ¿Sentiste una presencia al lado tuyo? Al lado mío. ¿Por acá? ¿Por acá? Por acá. ¿Estás acá con nosotros? Antes de irnos, quiero que nos digas qué sos. ¿Te apareces en las ventanas? Me acaban de tirar del pantalón. Como algo que se arrastraba. Me sentí esto en el pantalón. Te juro que sentí como un tirón del pantalón.
¿Vas a tocar a alguien más en esta habitación? Mira, mira. Mira, mira, mira. En el mismo lugar donde sentí que me tiraron del pantalón. Sentí como un tirón fuerte del pantalón. Ni siquiera me dio para confundirme. Ignacio. Este lugar estaba tratando de afectarme con contacto físico y diciendo mi nombre. ¿Qué? Mirá, ¿está bien? Sí. Sentí... Sentí como un tirón de mi pantalón. Acá, fuerte. Y en ese momento empezaron a salir voces del SB7. Y el REMPOD empezó a encenderse. Y este, ni siquiera sé cómo terminé en el piso. Fue como un momento de locura. Vámonos, porque todavía nos queda un altillo por ir, un piso más por recorrer. Y aparentemente es el lugar con mayor actividad. Así que si esto viene siendo una subida hacia las partes más oscuras de Idiarte de Borda, de este castillo Idiarte de Borda, todavía nos queda la peor parte por recorrer. Vámonos. Una vez abajo, dividimos el equipo. Sinara, Andrés y Silvina se fueron a la parte de afuera, mientras que Martín y yo fuimos al altillo. Nuestros compañeros tendrían un lindo paseo en el parque. Sin embargo, a nosotros nos esperaba algo totalmente distinto. Vamos a ver qué hay. Esta puerta puede ser el lugar donde dejaron morirse a una mujer, simplemente encerrada. Fue el lugar donde hoy la médium que vino con nosotros dijo que íbamos a sentir actividad fuerte. De noche también, acá va a estar muy interesante, un tanto peligroso como... La verdad, que la sensación que tengo es de no querer entrar. ¿Cómo estás, Martín? Con la misma sensación que vos. ¡Fuera! ¡Fuera! Le hablé a vos un hombre que me dijo fuera. Tenemos que entrar. No vemos absolutamente nada en este altillo. Tincho, no hay nada arriba. Pasá.
¿Es el láser, Tincho? Sí. No, pará. ¿Estás tomando la rejilla? Sí. Nos tenemos que ir. ¿Podés? Antes de irnos. Me acaba de entrar un frío tremendo. Estoy congelado, estoy en la puerta. ¿Podés, antes de irnos, aparecer delante nuestro a través de este láser? Se está como moviendo todo raro, ¿eh? Sí, arriba mío haciendo pasos. ¿Entendés? ¿Estás llegando? ¿Estás pasando por arriba nuestro? ¿Podés interferir en ese láser? ¿Sí? Yo estoy tomando el rempo, ¿eh? Martín, me parece a mí me falta la mitad del láser. ¡Martín, mirá! Eso. Vámonos acá. Está explotando el láser. ¿Vos viste lo que yo vi? Sí, se fue la... Mirá. Pará, pará, Martín. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Opa. Tranquilo, pará, pará. Vamos a tranquilizarlo. Pará. Tranquilo. A mí me pareció ver como que una sombra empezó a tapar el láser y de repente lo tapó todo. Tincho, quiero que me digas vos lo que sentís en este momento y lo que te pareció ver, porque quizás yo me pareció ver más. Nos quedan cinco minutos. Tapó la mitad de la malla del láser de la izquierda. Sí. De la izquierda la tapó toda. Se veía solo hasta una viga y después continuaba. Tapó toda la malla, o sea, era evidente que algo adelante entre la malla y la madera, la pared, había en medio. A mí me pareció ver eso, una interferencia, me tiembla todo, pero si eso estaba adelante nuestro. Sí, a un metro, menos de un metro. Y fue en el mismo momento que el Rempo empezó a hacer como un ruido, como loco. Analicemos lo que sucedió dentro de este altillo. Aquí pueden ver la red láser encendida de forma completa y normal. En mi mano derecha pueden ver que sostengo mi cámara de visión nocturna y mi grabadora digital. En este momento desaparece todo el lateral izquierdo de la red láser. Pueden ver que sigo sosteniendo los dos instrumentos en mi mano derecha, por lo que es imposible que haya sido algún movimiento de esta que haya interferido la luz. Cuando me percato de esto y se lo comento a Martín, toda la parte superior del láser desaparece. Para aquellos que piensen que apagamos el dispositivo o simplemente se quedó sin batería, pueden ver aquí en la parte inferior que sigue encendido. Para nosotros, esta obstrucción del láser queda sin explicación. Martín, me parece a mí me falta la mitad del láser. ¡Eso! Te voy a dar la cámara esta, yo voy con la otra, quedate tranquilo. A ver, lo último. Ustedes dirán, ¿por qué cuando encuentran algo de lo que están buscando, se sale así? Es la reacción del momento. A mí, creo que a ambos no te da tiempo a pensar en nada. Te da tiempo a empezar a reaccionar como te sale, en el momento no salió eso, no era nada bueno o nada que nos haya hecho sentir bien como para quedarnos. Así que nos vamos a ir de este último piso del Castillo de Arte de Borda, que tal como lo dijo la médium que vino hoy, nos hizo sentir algo que no nos vamos a olvidar nunca. Vamos, Martín.
hizo sentir algo que no, no vamos a olvidar nunca.